Invitada, decía que tenemos hoy, se convirtió en noticia más allá de lo estrictamente deportivo en las últimas horas, a partir de un hecho que su propia familia ha denunciado como una discriminación, porque no le permiten jugar en el equipo de fútbol en el que ella integra desde hace años. ¿Cómo les va a las dos? Lucía Almada y Ana Francisconi, son la madre e hija. Pero la gran protagonista es Lucía, decía, no la dejan participar. ¿Cuándo le dijeron que no podía? Nosotros nos enteramos de esto hace más o menos un mes y medio, donde el coordinador de la escuela, del club donde ella pertenece, APREN Fútbol Club, nos citó y nos dijo que bueno, que ella no va a poder participar porque dentro del reglamento de la Federación Entrerriana hay una de las cláusulas que dice que no se permiten niñas. A raíz de esto, bueno, empezamos a averiguar, a ver qué se podía hacer, elevamos una nota a la liga, presentamos una nota para ver si ellos de alguna forma, ya que ella está jugando la Liga Paranaense y va a representar a la Liga Paranaense porque fueron los campeones 2007, si ellos nos podían llegar a contactar con la federación para ver si podían darnos algún fundamento o alguna de las causas por las cuales no la dejaban jugar. Bueno, no tuvimos suerte, nos atendió hace una semana el presidente. ¿Quién es el presidente? Armando Belgiori, algo así. ¿Presidente, Santiago, Belgiori. Presidente de qué es? De la Federación Entrerriana. No, pero ¿quién es? ¿De qué, tiene, ¿sabes de dónde es? ¿De qué club? ¿Belgiori? Belgiori. Presidente de la Federación, ¿no? Uh-huh. Bueno, y él les dijo que... Que no había... Estaba, ellos se rigen por el reglamento y, bueno, no estaba dentro de las posibilidades que ella jugara. Ni tampoco de reformar el reglamento. Tampoco de reformarlo. Que le quedó medio anticuado. Exacto. Entonces, bueno, tuvimos la idea de presentar una nota, nos asesoramos a través del INADI y, bueno... ¿Fueron ustedes al INADI? Hay una página donde se puede hacer consultas. Ah. Entonces, bueno, entramos ahí, mi hija, ella está estudiando Derecho, bueno... A través de sus conocimientos entró y le pidió asesoramiento para ver si había alguna forma de que se podía proceder para que ella tuviera la posibilidad de jugar. Nosotros lo que queremos es que ella, como ha jugado todos estos partidos el año pasado con sus compañeros, pueda participar de este, que es un torneo que también se lo merece porque ella salió, tanto como los chicos que están en su categoría, son los campeones, digamos. Sí, sí, es su derecho. ¿Y en el INADI les dijeron que presenten una nota? Que se podía llegar a hablar con la gente, a pactar una reunión, la cual accedieron ahora el domingo a las 2 de la tarde. Nos vamos a reunir con el... ¿El domingo a las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde en Villaguay. Y accedió a atendernos el señor presidente de la federación. Qué oportuno para el horario y la fecha. Bueno, mientras nos atiendan, nosotros felices por ella porque le podemos llegar a explicar. ¿Y de esa reunión participa el INADI, no? La señora que nos atendió muy amablemente nos dijo que ya no tenía problema en ir y presentarse para explicarle que simplemente esto es una consulta, lo que hicimos, no hay ninguna denuncia ni nada. Así que bueno, si de las dos partes se llega a un acuerdo, se cierra la consulta y queda sin efecto ninguna denuncia. No. Porque probablemente lo que le van a argumentar es lo mismo, que hay un reglamento que se debe cumplir. Sí, pero yo creo que llegado el caso podemos ya tener una entrevista con el señor. Creo que nos va a dar la posibilidad de que la conozca y que ella le exprese su pasión y sus ganas de jugar, tanto como nosotros como padres, que queremos que ella simplemente juegue, o sea, que participe. Bueno, Lucía, hablemos. A ver, contame, ¿cuánto hace que jugás? Desde los 3 años. Qué chiquita, muy precoz. Los varones empiezan más tarde a veces a jugar, ¿no? Sí. ¿Y cómo nació las ganas de jugar al fútbol? Un día lo fuimos a llevar a mi hermano a practicar y yo le dije a mi papá que quería jugar. Claro, pero a esa edad es complicado, jugabas, te entretenías, o ya tenías técnica, ya había... No, ¿no? ¿Y te gusta mirar fútbol? ¿Sí? Todo el tiempo. Hincha de River, me dijeron, ¿no? Sí. ¿Y qué miras, todo? Sí, todo. Todo el tiempo, todo. ¿Qué categoría sos, 2000? 2007. ¿7? Claro. Ah, mirá vos, que de 11 años tenés. 11. Sí, es grandota. Para los 11 años. ¿Y nunca tuviste problemas con los compañeros varones? Porque no. Viste que se habla mucho de la diferencia física en las canchas. ¿Nunca te empujaron? ¿Nunca sentiste que...? Bueno. No, solamente cosas normales del partido. ¿Los chicos, los compañeros de tu equipo o los de otros equipos no te hicieron sentir distinta nunca? No. ¿No te hicieron sentir tu condición de mujer? No.
Hace 10 años, cuando vos comenzaste a jugar, había menos nenas, me parece, ¿no? Sí. Ahora veo un montón, hay muchísimas. Todos los equipos, casi todos los equipos tienen alguna nena jugando. Lo notaste a eso, ¿no? Sí. ¿Y por qué ahora tenés ganas de jugar esta instancia? Si cuando te pregunte el señor... ¿Cómo se llama? El de Creo la el federación. Belchere. Bueno, el señor ese. Cuando, ¿qué le vas a decir? Y que yo fui a practicar con cualquiera para jugar y que salimos campeones y que yo hice lo mismo que los otros. Que... Claro, que tenés el mismo derecho que cualquiera a jugar. Y si te dicen, claro, que hay un reglamento, es hora de que el reglamento sea cambiado, ¿no? que se modifique. Los tiempos han cambiado. ¿En otras provincias saben cómo es? Si hay... Lo que pasa es que me parece que está más implementado el fútbol, ya está más instalado el fútbol femenino. Ajá. Lo he visto en Santa Fe y en algunos otros lugares, como que ya está más implementado el fútbol femenino. Acá claro. Recién está empezando. Y desde todavía más no hay, grandes, ¿no? Y desde más grandes. La liga juegan chicas más grandes. Claro. Ahora Arena Fútbol Club tiene una escuela de fútbol femenino que todavía no tiene la categoría de ella específicamente, pero sí nos han informado que hay chicas jugando y que han participado en algunos encuentros. Claro, el problema se produce entre los 12 años más o menos y los 17, 16. Sí, 14, 16 que ya claro. Pasan a jugar a la liga de fútbol mayores. Ya. Eso. Y evidentemente el caso de Lucía es el primero que se da o por lo menos que tiene estado público. Ha tenido estado público por a lo que nosotros nos enteramos. O sea, ella tendría que, en su condición de mujer, quedarse sin jugar al fútbol, o sea, sin practicar su deporte, hasta llegado a los 14 que pueda, o 15 que puede integrar una liga de fútbol femenino. ¿A vos te gustaría integrar un equipo de fútbol femenino, Lucía? Sí. ¿Sí? ¿Y después, de más grande, hacer qué cosa? ¿Tenés ganas de estudiar algo o solamente fútbol? Me gustaría el fútbol, pero si tengo que estudiar... Sí, tengo que estudiar. Si no queda otra, hay que estudiar. ¿Qué te gustaría estudiar? Contadora. Contadora. Mirá qué bien, los números te gustan. Bueno, los contadores hacen plata. Hacen plata. ¿Y eso por qué? Porque me gusta. Me gustan las matemáticas en la escuela. ¿A qué grado vas? A sexto. Ah, mirá qué bien. Sexto grado. Va bien, muy bien adelantada. Sí. ¿Sí? ¿De qué colegio? Santa Teresita. Mira, no te he visto en Santa Teresita. ¿De mañana o de tarde vas? De mañana. De mañana. ¿Y qué te dicen tus compañeros de esto, del fútbol y qué sé yo? Y tus compañeras en especial. Me interesan las compañeras. No, lo toman normal porque es algo que cualquiera podría hacer. Ajá. ¿Y vos hablas de fútbol todo el tiempo o no? Sí. Sí, dice la madre casi con resignación. ¿Y la mamá que cuando la nena dijo quiero jugar al fútbol, qué dijo? Al principio estaba muy... No quería, pero bueno, cuando vi que ella tiene sus dones, digo yo que nació con eso, empezamos a apoyarla y bueno, empezó a participar en una escuelita. Ajá. Y de ahí no hemos parado hasta ahora. Ajá. Llevándola a todos los encuentros. Todas las prácticas, los encuentros. O sea, yo como mamá tengo que estar porque al ser nena, o sea, ser mujer, tiene que... Sí, o sí, ¿es la única de tu equipo? ¿Eh? Perdón, Santiago, que quería hablar. Con inferiores de patronato, ¿no? En la séptima de patronato. Sí. Están viajando ahora, así que... O sea, que está con el fútbol constantemente. Continuamente. O sea, en mi casa casi dibujitos animados no existieron. Siempre fueron partidos. Ni novelas, ni nada. No. La dejan sola la madre. Fútbol todo el día. A la fuerza va a tener que aprender de fútbol. O sea, o me gusta o me gusta, porque no me queda otra que las canchas. Así qué que bueno, ahí está. Pero bueno, ahí apoyándola y luchando para que ella logre su sueño, ¿no? Está bien, y tiene evidentemente tiene condiciones para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que ¿quién sí. te gusta? ¿Qué futbolista admirás? Messi. Messi, bueno, ese casi cantado. ¿Y algún otro? Martínez, de River, o Poncio. Poncio. ¿Y en qué lugar jugás? De 5 o de 10. Ajá. Cuando te dijeron esto, vos dijiste, le contaste a tu mamá, dijiste, voy a jugar igual, o te resignaste, en un momento lo sufriste a eso. Me resigné. Te dijiste, no voy a poder. Que es complicado, la verdad, que te digan así. Y se puso triste. Frustrante. Igual, ella iba a ir a alentar su equipo y todo, pero bueno, nosotros... nos dolió verla tan triste por no poder participar. Y lo bien que hizo es hacerlo público porque probablemente esto ayude a que... A que otras chicas en el futuro también. Claro. Capaz que hay muchas chicas que han pasado por la situación de ella, que han quedado excluidas y que no la han dado a conocer o tal vez no tienen la pasión que ella tiene y que le pone al fútbol, ¿no? Me dicen que vos te probaste en River. Sí. Ah, ¿cómo te fue ahí? Bien, dijeron que como que había quedado y que cuando yo podía tenía que ir para practicar con el equipo. Ajá. ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Y empezamos en agosto ahí.
Ah. O sea, ya lo vieron, la llamaron, nos llamaron por teléfono para ver si la podíamos llevar a una prueba. Uh-huh. Y bueno, les gustó mucho cómo juega y ellos quieren que vayamos todos los meses, un fin de semana, viernes y lunes a prueba. ¿Pero qué y a partir del año que viene quieren que jueguen con River, la Liga Conmebol. Así que bueno, si Dios quiere ya entraría a jugar con la sub-14, con las chicas sub-14. ¿Estás contenta por eso? Sí. ¿Sí? No le gusta mucho hablar, pero... No, bueno, tiene vergüenza. Pero bueno, ha sido noticia de fuerza y, sí. Y evidentemente es necesario que ella también cuente desde su punto de vista, su experiencia y sus sensaciones. Sí. Lucía, que tenga mucha suerte, ojalá que la historia cambie este domingo. Que les vaya muy bien, que pueda jugar y que les vaya bien en la cancha, naturalmente, y que te veamos pronto por aquí con otra buena noticia. Gracias. Muchas gracias.